A ver. Ya tenemos esto. Oh, piedra del saber. Espérate. Vamos a probar. Hola. Hostia puta, tío. Muy bien. ¿Y tú qué tal?
Pues haciéndome un poco. Haciéndome un poco con todo. Vale. Viaja hasta otro sistema. Vale, viaja hasta otro sistema. O sea, vete a tomar por culo, en pocas palabras. Y si yo quiero... ¿Desde cuándo juegas a No Man's Sky? Desde esta mañana. Literalmente, lo instalé ayer y empecé a jugarlo hoy. Porque esta va a ser la serie. O sea, yo lo tenía desde que salió, ¿vale? Porque a mí el tema de investigación espacial, exploración y demás, a mí me encanta, ¿vale? Lo que... ¿Una recomendación? Vale. De hecho, no te preocupes que yo soy de los que suele decir no a los trucos y no a todo. Que ya me han dicho en plan, guapo, pues yo me sé una forma de conseguir dinero, no sé qué, y dije, no quiero saberlo. No quiero saberlo. Prefiero, yo soy de los que, si va a tirar por juegos de exploración, quiero explorar. Claro. Yo, por ejemplo, si alguien me dice cómo quitar de... Yo qué sé, lo de aprender palabras, ¿vale? A mí, si alguien me dijese, buah, pues las que ya has aprendido, los pilares, las rocas estas de para aprender palabras, las que ya has aprendido, te lo puedes quitar de en medio de esta forma. Díganmelo, por favor. Díganmelo. Porque yo llego un momento, yo soy muy distraído y llega un momento en el que ya no sé cuál he aprendido y cuál no. Pues sí, una guía me vendría de puta madre. No, no, joder. Thank you.
ser tóxico como él solo. Así que disfruta del juego y si tienes alguna duda, ya sea mecánicas, juegos, ¿no?, o del propio juego, no dudes en preguntar. Pues agradecido porque... O sea, yo me... Yo soy de los que se suelen perder más parte, la verdad. Exacto, este es tóxico como él solo. Pues esto de aquí, ¿no? Oh, una piedra del saber. Pues lo que te estaba diciendo. Por ejemplo, el tema de las piedras del saber, ¿vale? ¿Hay alguna forma de que cuando ya la pillas no te salga en el escáner? Eso sí que me interesaría muchísimo. ¿Qué coño eres? ¿Me suele salir? O sea... Mira, espérate. O sea, esto ya está marcado, ¿vale? Está ya hecho. Yo me alejo ahora. Ahí está. O sea, no sé. Que haya visto en mi viaje hasta ahora, todo parece totalmente alienígena, claramente fuera de lugar. Mientras lo miro fijamente, las palabras se forman en mi mente, un extraño fragmento en el discurso cortado. Me han llamado viajero un montón de veces, pero cada vez que he dicho el nombre de viajero, la gente se ha acojonado. Así que voy a decir que soy un amigo. ¿Es el primero o es el último? ¿Primero? Ambas. Oje. ¿Visto? ¿Qué cojones eres? ¿Qué coño eres?
Vale. Pues el punto es ese, que no, me he puesto a jugar ahora al No Man's porque me he dicho a mí mismo, mira, ahora que tienen todas las actualizaciones tochas, ahora que está en su máxima, yo creo que es el momento de hacer una serie de estas tochas, de las mías. Para allá. Sí, pero este mundo mola. Oh, el de hongos puto enormes. ¿Eso qué? Es el mundo de los pitufos, exacto. Uy, 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 ahora vuelvo. Tarda 0, ¿eh? Que tengo que abrir la puerta. Ay, ay, ay. Hostia, pues.